El deporte debe ir de la mano de la salud, si no el deporte puede convertirse en un problema. Entonces siempre es importante evaluar que la persona que va a realizar un deporte esté apta para realizarlo. Para eso no es solo auscultar un paciente, ver si tiene un soplo o no. No, necesitamos saber cómo está de peso, cómo es la altura, sobre todo en los chicos, los percentiles de crecimiento, si están normales, si no. Tenemos que evaluar cómo está pisando ese chico. Tenemos muchos casos de chicos y chicas jovencitas que tienen una pisada no normal. Tienen un arco vencido o un pie plano o semiplano. Y hoy por hoy las nuevas modas de usar zapatillas bastante chatas hacen que eso se vaya profundizando cada vez más. Y ese deportista, si hoy no corrige su pisada, va a empezar a tener dolores musculares, fatigas, desgarros. Y además, casi siempre aparece la famosa pubalgia, que es un dolor inespecífico, molesto, lerdo de solucionar, y en realidad muchas veces, la mayoría de las veces, tiene que ver con que ese deportista no está pisando correctamente o no está usando el calzado adecuado para entrenar o para practicar el deporte. Por eso el examen físico, para dar la aptitud de un paciente, no solo lleva la parte cardiovascular, sino una parte que le dedicamos mucho tiempo es la parte de la columna. ¿Cómo está? ¿Cómo es el centro de gravedad? Si evaluamos la movilidad, evaluamos los miembros superiores, los miembros inferiores, el tono muscular que presenta, si tiene escoliosis o no. Dependiendo de cuál es el problema que encontramos, es la recomendación que le hacemos. A veces son simples, como mejorar la postura, como si hablamos de chicos menores de edad que hemos evaluado muchos chicos acá en la universidad, siempre hablamos con el papá o la mamá porque el examen médico en un menor de edad no se puede realizar sin la presencia de su mamá o su papá. Entonces siempre tenemos la suerte de tener la mamá o el papá. Y ahí mismo le damos el consejo. Consejo simple, cómo corregir la postura, cómo alimentarse bien, cómo respetar las horas de sueño. Son cosas que hacen a que el deportista no solo se entretenga haciendo deporte, sino que le sirva su salud hoy y su salud a futuro. Siempre le indicamos a cualquier persona que va a comenzar la actividad física, no importa la intensidad, pero siempre que hagan un chequeo médico. ¿Por qué? Para evaluar el límite, hasta dónde esforzarse, hasta dónde es seguro que esa persona practique un deporte y le sirva y no le genere un problema a su salud. Por eso es muy importante cuando las personas ingresan ser evaluados y marcar cuál es el límite, si hay un límite médico o hay un límite simplemente muscular. La mayoría de las veces, gracias a Dios, le decimos a la gente que no tienen nada y que se exijan hasta donde puedan y hasta donde su cuerpo les dé y que vayan mejorando la adaptación. Pero a veces tenemos muchos pacientes que el límite lo tenemos que poner nosotros. Decir, bueno, no te exijas a mayor de esta frecuencia cardíaca porque tu cuerpo o tu corazón sufre y un montón de límites que podemos ponerle al paciente.